Buenas tardes. Es un placer y un honor presentar hoy a doña Carmen Iglesias Cano, que va a ser quien nos dé la primera ponencia, la ponencia marco de esta tarde. Doña Carmen Iglesias es madrileña, ha sido durante 20 años catedrática de Historia de Ideas y Formas Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2000 lo es en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejera del Consejo de Estado de 1996 a 2004. Es miembro de la Real Academia de la Historia desde 1991, institución que además dirige desde 2014, siendo la primera mujer que dirige tan alta institución. También es miembro de la Real Academia Española desde el año 2000, ocupando el sillón E mayúscula. Ha sido preceptora y profesora de Historia y Humanidades del Rey Don Felipe VI. Y además, doña Carmen es una de las grandes especialistas en el siglo de la Ilustración. Ha destacado en su labor investigadora en el pensamiento ilustrado y la filosofía europea del siglo XVIII, cuya influencia en la ciencia política y social son determinantes para comprender la historia contemporánea de nuestro continente. Además, doña Carmen ha obtenido numerosas distinciones, premios y es autora de muchos libros, artículos, ensayos, pero, y aquí quiero hacer una aportación absolutamente subjetiva y personal, creo que es la autora de uno de los libros, si no el libro más importante que se ha escrito en los últimos 20 años en España de historia, que se titula No siempre lo peor es cierto, un título que toma prestado de Calderón de la Barca y que desde mi humilde punto de vista y como historiador creo que es uno de los libros de obligada lectura para cualquiera que tenga interés en la historia de España. Es un libro que a los historiadores, especialmente, y lo digo desde mi propia experiencia, para los historiadores más jóvenes puede cambiarles la perspectiva de la historia de nuestro país. Y creo que es una aportación valiosísima, entre otras muchas que ha hecho doña Carmen, pero como digo, esto, como me ha tocado a mí la suerte de poder presentarla, doy también mi opinión subjetiva de algo de un escrito que a mí me ha influido personalmente. Sin más, Carmen, no te voy a robar más tiempo. Desde las cuatro instituciones, Hispania Nostra, Fundación SM, Obra Pía de los Pezarro y Fundación San Millán de la Cogolla, queremos agradecerte de verdad, de corazón, el que estés hoy con nosotros. Este seminario lo tuvimos que suspender el año pasado cuando teníamos todo preparado para trasladarnos a ese lugar tan maravilloso y tan evocador como es San Millán en La Rioja, pero confiamos en que pues, futuras ediciones podamos tenerte de forma presencial y en un entorno tan maravilloso como el de San Millán. Insisto, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, José María, por esa presentación tan cariñosa y tan generosa. Y muchas gracias a todos por estar hoy aquí y especialmente a las cuatro fundaciones llenas de amigos personales, de personas además a las que admiro mucho profesionalmente y a las que, por las que tengo verdadero acuerdo, verdaderas muchas vivencias que hemos pasado juntos en otros momentos. Para mí es el honor y la alegría y el gusto de participar en ese proyecto tan importante y crucial, empezando por ese título maravilloso general del seminario de Educación Patrimonial en la Escuela. Esa búsqueda de encontrar mejores métodos para el aprendizaje de los alumnos a través, como dicen, del diálogo e intercambio entre profesorado, gestores, instituciones, me parece realmente ejemplar y quiero dejar constancia de ello y de un gran alcance. Añadir además los ejemplos de buenas prácticas, como vamos a ver, para involucrar a todos en la educación. Es una gran iniciativa y felicito de verdad y muy sinceramente a todos los organizadores y participantes.
porque nada podía encajar mejor en los propósitos y fines que estamos continuamente desarrollando en la Real Academia de la Historia que tengo el honor de dirigir. Hemos logrado situar en la red el más avanzado diccionario electrónico, diccionario biográfico electrónico en español, modélico, como verán ustedes, en su género. Y lo podrán ver ahora cuando la siguiente, en los ejercicios de buenas prácticas, escuchen y vean a don Jaime Almeida, el director técnico de ese diccionario. Permítanme una breve introducción sobre ello, porque esta obra es, por definición, ese diccionario inacabada, inacabable y abierta siempre a la actualización y al crecimiento de nuevas entradas de personajes protagonistas de la historia y de la intrahistoria de nuestro ámbito hispánico. Con ello cumplimos con un proyecto fundacional que nuestros antecesores del siglo XVIII ya dibujaron y que por fin en este año lo comenzó, el proyecto empezó a marchar con nuestro anterior y recordado director Gonzalo Banes hace unos años con determinación, pero solamente y tras una muy profunda transformación ha sido posible llevarlo a cabo ahora con la alta tecnología que nos permite hacer realidad nuestros sueños. Lo que presentamos, quería insistir, no es simplemente una edición digital de un diccionario anterior en papel, sino una nueva planta en la que un magnífico y pequeño equipo de excelencia ha elaborado una estructura interactiva e histórica con el apoyo y aportación fundamental de todos los académicos y de buena parte de la comunidad científica de la historia y de las ciencias sociales. Más de 4.000 historiadores y expertos han elaborado, han contribuido, han hecho esas 50, más de 50.000 biografías, con otras muchas que tenemos preparadas, del que consta el diccionario. Y eso sobre una espléndida plataforma tecnológica que verán después. Siempre hemos concebido el diccionario como un servicio a nuestra sociedad y queremos que llegue a todos los sectores educativos y a todos los amantes y curiosos de la historia, además de que constituye una herramienta de primer orden para todos los investigadores. Nos ha parecido un buen medio el introducirse en la historia a través de las biografías de hombres y mujeres de todas las épocas y de toda condición, que en cada momento y dentro de su ámbito han sabido añadir o aportar algo más a los demás, algo que perdura y ha mejorado la vida de sus semejantes y también, claro, están los que la han empeorado o perturbado. Tenemos hasta una saga de verdugos muy detallada y otros personajes. Biografía, y muy brevemente, es, como saben bien, literalmente descripción de una vida, de una individualidad. La historia la hacen las personas, pero el individuo no es un ente abstracto de la nada. En realidad no puede ser nada sin la vida de los otros. Como decía una de las grandes especialistas de la biografía, como Ana Caballé, la vida de los otros es el único parámetro de referencia sobre la propia vida. Por ello creemos que toda vida es necesariamente también crónica e historificación del entorno en que el biografiado se desenvolvió. Y de ahí la importancia que posee el diccionario, porque en los enlaces que van a ver de cada personaje con los similares de su entorno, no solo está el de su entorno, no solo presente, sino también de su pasado y del futuro de la historia, es decir, todo un contexto lo verán reflejado en el diccionario en cada personaje.
Es una función social de la biografía, crear, como decía Caballé también, un observatorio humanista, lo llamamos. Un tema que nos ha ocupado y que va aumentando de forma exponencial. Quería ese breve apunte, es el de las mujeres. Creo que es en este momento donde hay un mayor porcentaje, un mayor número de mujeres que son relevantes para la historia en su momento y que va aumentando de forma exponencial, como lo estamos viendo casi todos los días. En varias entrevistas de los años 80 y 90, yo siempre repetía que el siglo XXI sería de las mujeres, y lo estamos viendo. No podemos cambiar la historia, pero sí trabajar por su presente y un futuro distintos. Dos ultimísimas precisiones. Estamos ante un diccionario de referencia. De ahí la importancia de la planta de cada biografía, como verán, con una bibliografía puesta al día siempre, constantemente. No de una obra normativa, es un diccionario de referencia. Y por otro lado, pues esa vinculación de la que hablaba entre personajes compone un mapa con una red de relaciones nunca antes mostrado y que no lo tiene con esa intensidad y con esa riqueza ningún diccionario internacional. Es un exhaustivo sistema de referencias cruzadas que permite, como digo, no solo investigar lo conocido, sino también, como lo verán muy bien en la exposición de Jaime Olmedo, acceder a lo desconocido. Estamos orgullosos de una obra que creo que nos sitúa a la mayor altura mundial. Creo sinceramente que el mundo hispánico se sitúa en un nivel cultural y civilizatorio como merece, con un entramado sólido y común a todos. Y ya paso a unas anotaciones sobre la historia en general, su importancia cognoscitiva y vital para los humanos y, por tanto, como patrimonio cultural de los ciudadanos de un país. En este caso, el valor de la historia en nuestro propio país. Poseemos civilización, dice Steiner en ese precioso, magnífico libro Después de Babel, porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo. Pues sin la fecunda ficción que es la historia, en cuanto pasado elegido, ya que toda historia, dice también en otro momento, es selectiva, recordarlo todo es imposible, es condición de la locura. Esa fecunda ficción que es la historia en cuanto pasado elegido, la historia, sin la historia, esa realidad se convertiría simplemente en sombras planas. Aprendemos a través de la experiencia, pero esa experiencia depende en el individuo de la memoria que atesora y en los pueblos es la historia colectiva, la historia de todos, es su aprendizaje y su posibilidad de entender al menos gran parte del mundo que le rodea. Traducir más allá del tiempo podría definirse como una primera tarea de todo historiador, ser un traductor del pasado. Más traducir hace referencia al lenguaje y el lenguaje a la narración. En el caso de la historia, la narración, en primer lugar, de los hechos acaecidos, de una búsqueda objetivada y de unos métodos que nos llevan a la veracidad, la pretensión siempre de verdad con minúscula, a la verdad de esos hechos. Entramos en el campo de la historiografía. Pero además, esa afirmación de Steiner sobre la fecunda ficción de la historia se refiere a ella y al propio lenguaje, a la convención, a lo convencional que nos permite comunicarnos y entendernos.
es ficticia, pero no mentirosa, no engañosa, no es fictiva, como dice el diccionario, respecto a la ficción literaria. La historia no es una novela. Alguien la definía como imaginación con disciplina. No cualquier cosa puede decirse de cualquier manera. El lenguaje y la historia, por su parte, tienen unas reglas convencionales, pero sin ellas no podríamos vivir. Los marcos de significación, sin los cuales no podemos vivir, la esfera de significados, vuelve a decir Steiner, ficticia, y dice con un cierto humor, ficticia, pero seriamente ficticia. La vida es un juego, dice, un juego, pero es un juego en el que nos va la vida. Son mapas para guiarnos. Y los mapas, como la historia, como el lenguaje, como la ciencia, como la propia vida, están abiertos a la investigación, a los nuevos datos, pueden cambiar. Solo las doctrinas y religiones, solo las sectas fanáticas tienen dogmas eternos. Historia es narración, es relato, pero sometida al control de los hechos. Volveré sobre ello. Historia y literatura son campos diferentes, pero ambos necesarios y complementarios para los seres humanos. Cuando te dicen que no se puede conocer nada, que la historia ha muerto, generalmente es que te quieren vender lo que les interesa. El conocimiento de la historia favorece la conciencia crítica, protege de la manipulación y el presentismo, protege del maniqueísmo de buenos y malos, de un esencialismo que creo que es totalmente desorientador para los jóvenes, que creen que las cosas presentes han estado y estarán siempre ahí. La falta de conciencia histórica, que no es simplemente no saberse las fechas, sino es precisamente saber que ha costado mucho a nuestros ancestros llegar a donde estamos. La erradicación de las humanidades que se ha producido desde luego de la historia en la educación despersonaliza y apaga el pensamiento crítico. Sin geografía e historia se diluyen las nociones y vivencias de tiempo y de espacio, señala esa maravillosa científica y gran helenista que fue Jacqueline de Romilly, que supongo que muchos de ustedes conocen. Su precioso libro sobre su experiencia de profesora durante décadas en la enseñanza escolar y medio, que se llama con mucha significación El tesoro de los saberes olvidados. Unos saberes que sí vertebran por dentro y que de alguna forma se mantienen en la memoria y dan un marco de significación, de entendimiento que siempre permanece en los individuos. Es un libro que se editó en español por Península en 1999, dictado por ella ya muy mayor cuando se había quedado ciega y debería ser de lectura obligada para todos. La necesidad de sentido de esos marcos de significación de que la lengua y la historia son dos de las patas indispensables para vivir ha sido corroborado por las modernas ciencias cognitivas. Las ciencias de la mente, la evolución y la genética forman parte del bagaje que con las humanidades son necesarias para el conocimiento de nuestro mundo físico y social y para analizar y profundizar en lo que Popper denominaba el mundo 3. La narración histórica, bien lo saben, no es matemática, pero tampoco es arbitraria y está siempre abierta, aunque permanezca con un margen de incertidumbre, por lo demás, como en todos los campos del conocimiento humano, incluso la ciencia. Pertenece, decía, a ese mundo 3 popperiano que recoge lo que los hombres han hecho y pensado y objetivado en obras materiales, escritura, arte, arqueología,
que podemos conocer en alguna medida con una metodología, con el respeto a los documentos y la coherencia interna del relato. Siempre me ha interesado, desde muy pequeña, el poder que puede tener la palabra. La gran riqueza del lenguaje y las narrativas distintas que los humanos utilizamos para explicarnos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Mi discurso de ingreso en la Real Academia Española, hace ya bastantes años, se tituló precisamente de historia y de literatura como elementos de ficción, en el sentido que lo dice también Steiner. E intenté volcar ahí parte de lo aprendido en largos años de otras lecturas, de estudios, donde esas narrativas, la de la historia y la de la ficción literaria, en la ficción literaria como la verdad de las mentiras, también definido por Mario Vargas Llosa, pero no tienen por qué ser opuestas, sino complementarias. Al tiempo pueden responder a distintos aspectos del ser humano y de la sociedad en profundas interrelaciones. Años más tarde, también al ocuparme, al conmemorar los 300 años de la Real Academia Española, me hice cargo de la exposición que se hizo en Biblioteca Nacional y luego llevamos a Puerto Rico, que la lengua y la palabra, y sobre todo cuidamos mucho el catálogo en todos estos aspectos, y los que quieran ampliar algo, ahí está para servicio de todos. En todos esos trabajos quedaba planteada la interrelación de la narrativa histórica, con bastante detalle, la narrativa historiográfica rigurosa, con la de la lengua y su propia historia. De manera que el lenguaje histórico, la elección de las palabras para el discurso histórico, afecta incluso a la inclinación ética y tiene consecuencias. El peso de los vocablos, más que depender del contexto en el que están insertos, crean o contribuyen a crear ese contexto. La narración puede modificar la percepción y presentación de los hechos históricos. Sobre este tema, y coincidiendo con los 150 años del nacimiento de don Ramón Menéndez Pidal, gran maestro, como saben todos, en todo, lingüista, filólogo, historiador, historiador no solo de la lengua, sino historiador general, en ese pequeño gran libro de los españoles de la historia, hay un libro escrito, como saben muchos, como saben ustedes, en 1947, en plena dictadura, publicado ese mismo año por Espasa Calpe, reeditado varias veces en los 50, en el 51, en el 59, traducido varias lenguas con un éxito internacional grande, y sobre todo esa edición, la más cercana a nosotros, de Austral, de 1982 y 1991, Los españoles en la historia, es absolutamente recomendable, con un prólogo magnífico de Diego Catalán y con añadidos muy importantes que se hicieron de los manuscritos del propio don Ramón, que no se habían podido publicar en 1947. La viva impresión que como historiadora me causó la relectura, ya como anteayer, hace pocos años, de ese librito, es encontrarme, especialmente en los tres últimos capítulos, con una narrativa actualísima, en donde Menéndez Pidal, aparte de la crítica al autoritarismo, y teniendo en cuenta en ese momento, en el 47, y teniendo en cuenta unas premisas historiográficas que no son, o que por lo menos nosotros hemos enriquecido y hemos cambiado en ello, muestra su preocupación por los mismos hechos y cuestiones que ahora, que no son, en estos momentos, además están presentes
en buena parte de nuestro quehacer histórico contemporáneo. Entre ellos, cómo se enseña la historia, cómo se articula con sentido histórico la memoria de lo que ha acontecido. Y dado que el ser humano, como decíamos antes, o como decía Steiner muy bien, no puede ni recordarlo ni olvidarlo todo, ¿cómo contar la verdad de la historia? ¿Cómo hacer frente a las falsedades de la historia? ¿Cómo el contar esa historia no debería ser para ahondar la división de los españoles, sino para una normalización de la vida? Dice textualmente Menéndez Pidal. Y por eso son necesarias y se deben exigir, sigue diciendo, ideas de convivencia, que no tienen que ser unánimes, pero sí tienen que fecundar el bien común de todos. Don Ramón, en estas palabras, todavía vive el desgarro de ese mito histórico nefasto de las dos Españas, que tanta destrucción y dolor ha causado en una realidad que no se corresponde, y hoy tenemos una amplia bibliografía histórica, a veces no se corresponde con la verdad de los hechos, de esa verdad de la que habla Arendt, a la que nos referiremos. Y ahí tenemos de manifiesto muy bien la fuerza de las palabras, la potencia de la lengua, cómo puede llegar a transformar, y lo logró en determinados contextos, la realidad objetiva en división y destrucción para todos. Me atrevería a recomendar, sobre todo las mujeres, las chicas de unas generaciones, recordamos muy bien toda esa saga de Celia, Celia lo que dijo, Celia en el colegio, Celia adolescente. Me atrevería a recomendar, porque realmente es un documento testimonial de primera magnitud, lo último que ha salido, que fue un manuscrito póstumo que tenía Elena Fortún, que por cierto es un seudónimo, como saben, pero es muy conocida. Celia, el libro se titula Celia en la Revolución. Bueno, en su estilo es absolutamente comparable con los preciosos y los interesantes libros de Chávez Nogales, como personas que han vivido día a día y cuentan de una forma, en el caso de Celia, en el caso del libro de Fortún, sin ningún énfasis, sino simplemente día a día, lo que supusieron los 3 años de guerra civil. Esto viene a cuento porque realmente lo que le preocupa a don Ramón Méndez Pidal en ese librito tan oportuno es el nacionalismo lingüístico que se rompió. En fin, se rompieron muchas cosas, se rompió la convivencia, pero también un nacionalismo lingüístico que rompió, dice, el bilingüismo natural en convivencia desde hacía siglos. Es decir, creando, dice él, una feroz división que antes no entendía. Yo creo que estamos realmente en temas que nos están ahora afectando mucho. Lo que me conmovió de alguna manera en la lectura de ese ensayo de don Ramón es ese punto de la narrativa historiográfica apoyada, insiste, una y otra vez en esa verdad de los hechos que comentaba, decía Hannah Arendt, con palabras que no falseen ni mienten. Pues, y esto es algo que me parece muy importante señalar, hasta la propia existencia de una lengua, en este caso la española, puede ponerse en cuestión e intentar, otra cosa es que se logre, pero intentar que desaparezca en determinados territorios a través de una narrativa falsa y engañosa que pasa como historia verdadera, en comillas. Una falsa historia y una percepción de ella
que acaba formando parte de una fantasía colectiva distorsionadora de la realidad y que rompe la convivencia y enfrenta a los españoles unos contra otros. Como la cuestión lingüística enmarcada en relatos que ocultan o falsean la realidad histórica. Es un tema de las falsedades históricas que trata también Menéndez Pidal y que tiene que está muy bien tratadas en ese pequeño libro, que insiste, no se cansa de insistir, en la riqueza de ese bilingüismo natural que nunca fue impuesto, nunca. Y cito literalmente que el castellano, como lengua hegemónica, después de haberse asimilado completamente los dialectos leonés y aragonés, fue arraigando cada vez más como lengua de cultura por el territorio catalán, gallego y vasco, lo que no supuso ningún problema hasta la llegada de los nacionalismos. Lo que él llama un éxito fugaz de los nacionalismos. Esto está magistralmente contado. En fin, en todas las épocas, como bien se sabe, la lengua de comunicación universal en unos territorios, la koiné, es al mismo tiempo una posibilidad abierta de movilidad social y sus intentos de sustitución por la imposición o la fuerza son los propios de dictaduras o totalitarismos. Y de manera similar, la historia ha tendido siempre a ser manipulada por unos y por otros, no solo en las dictaduras y totalitarismos, sino casi en todos los tipos de régimen, incluido el democrático. Las falsedades históricas han existido siempre, unas veces intencionadas y otras veces por ingenuidad o ignorancia. Don Julio Caro Baroja, otro de los nombres imprescindibles en nuestra historia social y cultural, gran historiador, etnógrafo, antropólogo, escritor, gran académico también en nuestra Academia de la Historia y también en la lengua, además de tratarlo en gran parte de su extensa y excelente obra, en distintos estudios e investigaciones, de lo mucho y bueno que escribió, nos dejó un precioso libro así titulado Las falsificaciones de la historia en relación con la de España, muy recomendable para todos. En él aparecen una y otra vez en distintas épocas núcleos de lo que llama gente de fe fuerte, como los define con humor. Gente, dice, de los que hay que cuidarse. Gente que vive, cito literalmente ahora, en un ambiente de fe, poético y patriótico. Los dos elementos que hacen excusable la mentira, según Luciano mismo, quien ya trató en uno de sus agudos diálogos de la inclinación o predisposición a la mentira de muchos seres humanos. Y prosigue don Julio. En algunos casos van juntos fe religiosa, fe patriótica y valor poético, lo que les hace más peligrosos. En cualquier caso, estas falsificaciones presentes desde la antigüedad y el medievo en cronicones y relatos de distinto tipo, con historias fantásticas, entusiastas, concluye también, es literal de Caro Baroja, dice, no están ese tipo de historias de los cronicones y demás, no están inventadas por malhechores y sus falacias, resultan de mucho menor alcance desde el punto de vista ético que las que parecen haberse realizado por los mismos protagonistas de algunos hechos fundamentales en la historia contemporánea del mundo. Y concluye, existen en la actualidad otra clase de impostores y tartufos más peligrosos, porque no falsifican datos o hechos, sino que interpretan los auténticos a su modo y para sus fines. Con ello podríamos enlazar
con algunos momentos significativos de la historia, el momento en que la historia se transforma en disciplina, con, como decíamos al principio, con unas reglas, con unas medidas, con una metodología, que es a partir del siglo XVIII, al unísono con las revoluciones científicas y cognoscitivas de la modernidad. Una historiografía que no afila sus métodos a partir de entonces y sus fuentes, su teoría y su práctica, para acceder a un conocimiento veraz. Hay una preciosa cita muy temprana, de 1644, de John Milton en Areopagítica, que dice así: él llama el esfuerzo comunitario de la verdad. Eso, ese que frente a la raza de embaucadores, cito literal, va de cerro en valle y de valle en cerro, recogiendo trozo a trozo los pedazos de la verdad que han quedado esparcidos. Y concluye, todavía no los hemos encontrado todos. Una preciosa cita que efectivamente quizá nunca se encuentre. No les voy a cansar, por supuesto, con ningún relato historiográfico de cómo ha evolucionado, pero ese intento de hacer una historia rigurosa, de conocer la verdad de los hechos, aunque fuera ese optimismo que se tiene en el siglo XVIII y que desde luego impregna todos los conocimientos y todo el territorio de la historia, que da lugar en ese optimismo a una, no en todos, por supuesto, no en todos los personajes, pero a una concepción lineal de la historia, esa idea de que el progreso podía ser lineal, que sabemos bien que no lo es, que los retrocesos y los zigzags son continuos, acaban en esos zigzags con un arreglo, al mismo tiempo que se están produciendo pues la serie de acontecimientos violentos que podemos enumerar, vamos, que tienen todos en mente a lo largo del siglo XIX, acaban desde luego con el optimismo que había habido en el XVIII. En el XVIII hay un momento, como bien sabemos, la academia, las academias de la lengua y de la historia surgen con la de Bellas Artes, son las tres que se crean en el siglo XVIII, las dos primeras por Felipe V, precisamente porque las instituciones educativas, digamos que había, las propias universidades estaban anquilosadas. Entonces se crean otras instituciones nuevas, no solo las academias, sociedades económicas de amigos del país, en fin, una larga serie de otras formas de aproximarse al conocimiento muy importantes. Todo eso en el siglo XIX, en un largo proceso y violento en muchas ocasiones, se acaba con el historicismo nacionalista. Los historiadores, empezando por los germanos, pero siguiendo a todos los demás, como dice también en algún momento uno de los autores que hemos citado, el afán patriótico empezó a hacer sombra al afán científico y por lo tanto se pasó a contar fábulas, a contar cosas que no existían. No sin resistencia. En España, entre los historiadores del siglo XIX, que intentaron con aportaciones seguir con la tradición de positivista en el buen sentido, aportaciones de documentos inéditos, con un trabajo incansable para dar a conocer nuevas y diversas fuentes que rompieran estereotipos y singularidades, con publicaciones de documentos históricos coetáneos, hay que citar siempre a don Martín Fernández de Navarrete, director de la Academia de la Historia desde 1823, historiador y marino, quien realizó una ingente labor en tal sentido.
la colección de viajes y descubrimientos, etcétera, que hicieron por mar los españoles de fines del siglo XV, para escribir con acierto, decía él, en sus prólogos, para escribir con acierto y comprender con imparcialidad las acciones de los que nos precedieron. Y también Fernández Navarrete se esforzó contra las fábulas y errores, dice textualmente, que manchan todavía nuestra historia ultramarina, particularmente en la pluma de algunos extranjeros. Ahí asoma la leyenda negra, que en fin, sigue de alguna manera, se llame como se llame, sigue en circulación. La primera circunnavegación a la Tierra, pues ya saben, tuvimos en la Academia de la Historia, intervinimos con un manifiesto, que no solemos hacerlo, más que en casos porque quedaba eliminado el cano y quedaba eliminado. Los portugueses han hecho muchísimas cosas estupendas, pero desde luego la vuelta alrededor de la Tierra no la hicieron. Más bien se hizo a pesar de ellos. Pero bueno, y también entre los tópicos que últimamente están circulando, incluso por personas, en fin, que creo que no es de ninguna manera intencionado, pero que son tópicos que se desarrollan y se vuelven a repetir, es eso de que la primera guerra civil española, que empieza en la Guerra de la Independencia. Bueno, primero, desde la historia, desde la academia, estamos haciendo esfuerzos a través de un programa que vamos a poner en marcha de palabras en la historia, de cómo Guerra de la Independencia no está, vamos, es falso. La España fue invadida por los franceses y no era y era totalmente independiente, no dependía de nadie, primera cosa. Por lo tanto, es la guerra de 1808 contra los franceses. Y segunda cosa, a esto que llaman la Primera Guerra Civil, pues también es falso. La Primera Guerra Civil hasta es la carlista, pero antes la guerra de 1808 contra los franceses, decir que es una guerra civil, es como si dijéramos que Francia en la Segunda Guerra Mundial fue una guerra civil cuando fue invadida por los alemanes. No, lo que había eran franceses que eran colaboracionistas, una gran parte, franceses minoritarios, pero que mantuvieron una resistencia, y el grueso de la población intentando sobrevivir en medio de una invasión. No tiene nada que ver con una guerra civil. Una guerra civil es, como digo, como la carlista. Entonces son tópicos, son falsedades, son historietas que se pasan de un lado a otro sin saber. En fin, en último término, resumiendo, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente historiadores como Marc Bloch, que, como saben, estuvo en campos de concentración y, en fin, es una de las voces más potentes, escribió en ese campo de concentración antes de morir su magnífico libro de ¿Para qué sirve la historia?, que fue estímulo y arranque para una nueva forma, nuevas formas de hacer historia en el siglo XX. Ahora tenemos, no creemos ya, si utilizamos esa sentencia, vamos, ese escrito, uno de los escritos preciosos de Havel, que dice que hay que empezar a acostumbrarse a partir del siglo XX a vivir con huecos y fragmentos, porque no todo puede encajar con todo. Entonces, eso tiene que ver con que alguien despectivamente, sin embargo, es muy importante, ha llamado a la historia detallada de pequeñas cosas, de a través de un objeto, por ejemplo, desarrollar una historia, eso que han llamado historia en migajas, pero son unas migajas muy sabrosas, y muchas de ellas habrá otras que no lo sean tanto.
Y bueno, ya para terminar, vamos para ir, no sé si me estoy extendiendo mucho, como historiadora y ciudadana, desde luego la lucha por la verdad de los hechos que decía Hannah Arendt es fundamental. Arendt insistía en esa verdad de los hechos diciendo que los hechos han sucedido y no se pueden cambiar, pero además que esas mentiras, lo sepan o no sus autores, contienen un elemento de violencia. La mentira institucional, la mentira organizada, no la mentira individual de los individuos, esa mentira por parte de los poderosos, esa mentira institucional organizada, siempre tiende, dice Hannah Arendt, a destruir lo que se ha decidido negar, aunque solo los gobiernos totalitarios han adoptado de manera consciente la mentira como paso previo al asesinato. Y tiene esa famosa frase de que cuando los hechos son sustituidos por las opiniones, hay que echarse a correr, que fue lo que hizo ella en la Alemania nazi. Y insiste mucho en la necesidad de explicarlos, como hay que nuestro mundo es un mundo de significados, que no tiene sentido y sin significación y sin sentido no podemos vivir, algo que han corroborado de nuevo la neurología y las ciencias cognitivas, donde no nos podemos parar. Y por todo ello, la importancia de hacer una historia sobre esa verdad de los hechos. El derecho, digamos, cada generación, dice en algún momento, tiene derecho a su propia historia, hay que matizarlo. Lo que estamos reconociendo es el derecho a ordenar los acontecimientos según la perspectiva de cada generación, pero no el derecho a alterar el propio hecho objetivo. Y bien, la realidad, como es sabido, tiene la cabeza dura y ante esas mentiras que contienen en sí violencia, destruye antes la realidad, como dice también Arendt, se venga de quienes se atreven a desafiarla. Contar historias es algo innato a las personas. El érase una vez es lo más característico, decía Popper, del lenguaje humano, es la posibilidad de contar historias. La palabra como libertad, la capacidad de decir no, es la característica del ser humano. Pero para no ser manipulado, para poder distinguir lo falso de lo verdadero, para mantenerse en la realidad difícil y cambiante, como decía el gran poeta Joseph Brodsky, es necesario saber pactar con los hechos, saber pactar con tus fracasos. Eso decía Brodsky, es un ser libre. Liberado como diferente de hombre libre. Una persona libre, decía Brodsky, cuando fracasa no echa las culpas a nadie. Contra el victimismo es una de sus seis famosas reglas que daba a los estudiantes que se licenciaban en la Universidad Americana en la que él enseñó. La historia puede cumplir varias funciones. El desarrollo de las capacidades críticas, si se basa en esa verdad de los hechos, la conciencia histórica de la que hemos hablando, no me voy a referir al lugar común de que no se puede, la historia se repite, la historia no se repite nunca, y si se repite no es precisamente como farsa, que decía Marx, sino como otra tragedia, porque los muertos son diferentes. Pero sí quería referirme a que lo más importante es que los que desconocen la historia serán incapaces de mejorar su presente. Necesitamos esa experiencia de la que antes hablábamos. La historia es nuestra memoria. Y ya el final, no quería dejar de hacer una mención, quizá lo han visto ustedes en periódicos,
a la historia, la lengua, la lengua, las humanidades, unidas siempre a la ciencia, que se ha premiado, me refería en los periódicos, se habían leído algo sobre el gran científico Gerald Holton, al que se le ha dado el premio Fronteras de Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales. Toda su obra, siendo físico e historiador de la ciencia, pero toda su obra ha sido una lucha por la dimensión cultural, para demostrar la dimensión cultural de la ciencia y la función emancipadora de la racionalidad científica. Si han leído algunas entrevistas magníficas que han salido en El Mundo y en algunos otros periódicos, es impresionante la preocupación que tiene respecto a la civilización occidental, precisamente por la negación de la verdad de los hechos. La ciencia tiene que volver a ser humanista, y ciencias y humanidades tendríamos que hacer lo imposible para que puedan convivir. Si algunos, esa negación de los hechos es la duda de la propia existencia que se está perdido en ello. Y él piensa también, ya en una frase preciosa, que la educación es como un tapiz. No miras a cada perla, el conocimiento de cada materia, de manera individual, sino a derecha e izquierda: matemáticas, los griegos, astronomía, química, historia, filosofía, teoría del Estado, etcétera, forman un tapiz, y eso sería la educación. Ojalá logremos entre todos conseguir alguna vez ese tapiz educativo. Muchas gracias.